presentamos el editorial hoy titulado Volver a la Iglesia. El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó este martes la reapertura de las iglesias y otras actividades religiosas que habían sido prohibidas por el decreto número 740-20 del pasado 30 de diciembre. Esta medida está contenida dentro de la Orden Ejecutiva 2-21 que derogó el artículo 10 del mencionado documento. Asimismo, serán permitidas que las ceremonias religiosas se lleven a cabo hasta 3 veces por semana mientras cumplan con el horario del toque de queda y los protocolos sanitarios impuestos para evitar la propagación del coronavirus. Y como según Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, creyentes o no sabemos que sin fe nadie logra nada. Hasta los ateos deben tener fe para lograr que sus proyectos rindan los frutos esperados. Con las iglesias abiertas, el gobierno logra concentrar el poder de la fe, ya que según Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Y como la fe mueve montañas, concentrada dentro de las iglesias, estamos seguros que podemos destruir el coronavirus, que es apenas microscópico. Hasta el próximo comentario.